Vamos a crear un formulario. Primero lo que se tiene que hacer es ver si se tiene el plugins. Entonces, en mi caso, yo tengo incorporado acá el Windows Builder. Si no lo tienes, entonces tienes que irte acá a Windows, clics en Marketplace y aquí buscar, pues, ¿no?, el plugins. Acá carga los plugins. Los plugins son recursos que tiene internamente el Eclipse. Vamos, Builder. Busco el plugins. Y por acá está. Y por acá lo instalo. Acá está para instalarlo. Ok. En este caso ya lo tenemos listo. Vamos a crear un proyecto. Laboratorio 01. Finalizar. Y podemos ver de que aquí New Otros Windows Builder JFrame. Vamos a ponerle acá paquete vistas y aquí le vamos a poner FRM, FRM, FRM. Vamos a crear como esto: FRM personas. Personas. Vamos a grabar como este. Source, diseño. Vamos a elegir aquí el absoluto layout. Absoluto layout es para colocar los componentes de acuerdo a la ubicación de X e Y. Por ejemplo, acá agrego el label. Ahí está, voy a ponerle nombre. Una caja de texto aquí. Ahí está. Nombre, y voy a agregarle aquí un poco más. Nombre, y voy a copiar esto. Voy a poner 4. Voy a copiarlos y voy a pegarlos. Como son 4, ahí está. Nombre, apellido. Apellido, luego viene la edad y el peso. Fíjate cuando le agrego acá edad y el peso. Y acá le vamos a poner TXT nombre. A este formato se llama Camel Case. TXT nombre. TXT apellido. TXT edad, TXT peso, vamos a poner un botón. En este caso es nuevo, nuevo o guardar. Vamos a nuevo, BTN nuevo, BTN grabar, 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 nuevo, cerrar. Grabar, nuevo, cerrar.
grabar, nuevo, cerrar. Nuevo, cerrar, y aquí le vamos a poner, vamos a agregarle unos iconos. Acá tengo preparado unos iconos para agregarle los botoncitos. Ahí está, lo voy a pegar aquí y ahora lo voy a colocar. Lo doy doble clic aquí, propiedad iconos, ahí está, grabar, nuevo, está acá el título, registro de persona, acá lo puedo ejecutar, acá lo puedo ejecutar, lo puedo ejecutar acá también. Clic derecho, RAM. O también aquí. Ahora faltarían los eventos, ¿no? Para los eventos hay que configurar aquí la forma. Windows Preference. Swing. Generación del código, manejo los eventos y vamos a elegir este de acá. Esta forma, hay tres formas que son iguales. Esta forma se genera el método fuera de la GUI. Y esto te da la forma, ¿no? Vamos a escoger este, ¿no? Es a gusto del cliente, esta es la forma del método que se va a generar. Handle, nombre del componente, nombre del evento. Acuérdense esto, ¿no? Lo voy a copiar, ahí está, lo voy a aplicar. Doble clic. Vamos a ver, ahí está, mira, Hanglet, ¿ves? No, Hanglet, lo que hemos escogido es Hanglet, nombre del componente, nombre del evento. Nuevo. Y cerrar. Ahí está. Y ahí sería nuestra aplicación. Agrégate al canal y suscríbete, gracias.